Buenos días, sean todos y todas. Bienvenidos a esta sesión de resolución. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas integrantes del pleno de este tribunal, así como nuestro secretario general de acuerdos. En esta ocasión, no nos acompaña en la presente sesión el magistrado presidente José Inés Betancourt Salgado, debido a que los asuntos listados serán resueltos sin su presencia, fungiendo para tal efecto como presidente de este cuerpo colegiado, la suscrita en términos del acuerdo 27-PEE-PLE-08-10/2020. Precisando lo anterior, a efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenos días, magistrada presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Si me permiten, magistradas, creo que la magistrada presidente tuvo... Estoy teniendo problemas con mi cámara. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito los asuntos para su resolución. Magistrada presidente, magistradas, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte denunciante es Ruperta Nicolás Hilario, y en el segundo asunto es el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y Vladimir Santos Mejía, con la aclaración de que las argumentaciones vertidas en el asunto identificado con la clave TE-AG-005-2021 por mi determinación del pleno de este órgano jurisdiccional serán tomadas en consideración en el proyecto que se propondrá para su resolución en el procedimiento especial sancionador TE-PES-51-2021 que se listó para su resolución en la 81ª sesión de resolución convocada para este día a las 9:30 horas. Por tanto, en esta sesión de resolución solo se resolverá el laudo convenio tribunal con la clave TE-LST-007-2021. Es el único asunto a tratar, magistradas. Magistradas, en la presente sesión de resolución, la cuenta y resolutivos del proyecto que nos ocupa se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Tomando en cuenta la aclaración manifestada por el secretario general de acuerdos, el único asunto para analizar y resolver en esta sesión fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidente, señoras magistradas, integrantes del pleno de este tribunal electoral, procedo a dar cuenta del laudo convenio tribunal 7 del 2021, promovido por el representante legal de este órgano jurisdiccional y el ciudadano Vladimir Santos Mejía, quien fungió como titular del archivo jurisdiccional del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. En el proyecto se advierte que del 18 de octubre del 2021, previa identificación y acreditación, los comparecientes procedieron a la presentación y ratificación del convenio de terminación de la relación de trabajo con recibo finiquito, a fin de dar por concluida voluntariamente la relación laboral que les unía, por lo que en dicho propósito se estima que se encuentran satisfechas cabalmente las formalidades y exigencias requeridas por el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, se propone aprobar el convenio de terminación de relación laboral y elevarlo a categoría de laudo, así como el archivo del presente asunto. Es la cuenta, magistradas. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, toma la votación. Magistrada presidente, magistrada Almadelia Eugenia Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos. Conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar,
siendo las 9:29 para concluir la presentación. Buenos días.